Bienvenidos a Por Culpa Teva. En esta oportunidad quiero hablarles de algo que nos sucede muchísimo a los seres humanos y es el hecho de obligarnos todo el tiempo a hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer, lo que le llaman la responsabilidad. Pero muchas veces eso se va hacia el otro lado y nos comenzamos a castigar todo el tiempo cuando no hacemos eso que estamos supuestos a hacer. Y decimos que somos procrastinadores, irresponsables, que no somos constantes. La realidad es que hay veces que hay que ser flexibles. Y cuando estamos castigándonos tanto, lo que logramos es un círculo vicioso en el que la historia es la que no nos permite continuar un proceso de disciplina. Lo más importante es soltar, tener compasión, entender que no todos los días son iguales, entender que lo que planeo el domingo por la noche, el miércoles en la mañana puede ser totalmente diferente porque las circunstancias cambian. Eso no quiere decir que yo no tenga unos hábitos, sino que genere unos hábitos en mi vida. Lo que quiere decir es que si algún día salto alguno de estos hábitos, eso no me hace una persona irresponsable, eso no me hace una persona indisciplinada, eso no me hace una persona procrastinadora. Al revés, me hace un ser humano normal. Todos tenemos que entender que si nosotros no aprendemos a tener compasión, por dentro siempre vamos a estar llevando una carga que no entendemos de dónde viene y viene del castigo que nosotros mismos nos imponemos. Entonces, la próxima vez que vayas a juzgarte por no haber realizado algo, porque hiciste un día totalmente diferente, porque tuviste pereza, porque sencillamente no lo quisiste hacer, acuérdate, sencillamente es una oportunidad de vivir algo diferente. Acuérdate, no tienes que flagelarte, que autoflagelarte, sino sencillamente tienes que fluir y permitir que eso suceda. De esa manera, esa historia de que no eres la persona que tú quieres ser, no te va a permitir fluir. Así que dejemos las historias, vivamos el día a día como viene, seamos compasivos, escuchemos nuestro cuerpo, escuchemos nuestra mente y sigamos adelante. Dejemos que la vida fluya. Hoy tengo dos invitadas súper especiales, una que es una emprendedora que viene a hablarnos de una gran empresa que ella creó junto a su esposo y una cantante que tiene un estilo muy particular y que ahorita está muy, muy pegado. Así que quédense aquí en Por Culpa de Eva. Electrodomésticos que buscas para tu hogar. Las mejores marcas a los mejores precios. Refrigeradores Top Freezer desde $399.99. Lavavajillas desde $299.99. Estufas desde $389.99. Lavadoras desde $359.99. Secadoras desde $359.99. Microondas desde $89.99. Solo en Woodcocks. Puedes comprar online en www.woodcocks.us. Contáctanos 786-299-5141. Estamos ubicados en Miami, Florida. ¿Conoce los beneficios de anunciar tu marca en la revista Sonríe Miami? Le otorga prestigio, reconocimiento, credibilidad y confianza. Llega a 5 millones de personas por website y redes sociales. Cuenta con celebridades y especialistas de alto nivel. Tiene permanencia. Al aparecer en una edición, siempre estarás en nuestra página web. ¿Qué esperas? Pauta tu artículo o anuncio en www.sonriemiami.com.